Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que nuestra Madre Santísima, la más bella y la más hermosa, te siga cubriendo de sus gracias y de su amor. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 27 de febrero 2020. Primera lectura, Deuteronomio 30, versículo 15. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio, Lucas 9, versículo 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz tiempo de Cuaresma, hermanos. Gracias a Dios hemos llegado a una Cuaresma más en este año 2020. Utilicemos este tiempo, hermanos, para acercarnos más a Dios, para entrar en una conversión más profunda. Gusto en saludarlos, hermanos. Gracias por estar aquí nuevamente. Comencemos con la reflexión de este día. Hermanos, hoy Jesús le dice a las personas, les dice: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Hermanos, cuando estaba reflexionando sobre estas palabras de Jesús, me gustó mucho y me llamó mucho la atención donde Jesús
Ya estas palabras las hemos escuchado anteriormente muchas veces. Pero si nos ponemos a meditar donde dice Jesús que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esta frase donde dice que tome su cruz, debemos de reflexionar lentamente. Hermanos, cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús todavía no moría, obviamente. Nadie sabía que él iba a morir en una cruz. Obviamente, en el tiempo de Jesús, como estaban apoderados por los romanos utilizaban la cruz, la muerte en la cruz, como después en otros años se utilizó la muerte colgado con una soga. Ahorita pues se usa la pena de muerte, que es la silla eléctrica, o te ponen una inyección con un ácido, un líquido mortal que te mata a aquellos que están condenados a la muerte. En Estados Unidos, al menos, no sé si en algunos otros países también se lleva a cabo la pena de muerte. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es de que en el momento en que Jesús les dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz, imagínate qué reacción tuvieron las personas. Yo diría, ¿cómo Jesús me está diciendo que tome mi cruz? Porque en ese tiempo la cruz era un símbolo de muerte. Es como si ahorita Jesús nos dijera, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Vamos a suponer que la silla eléctrica, que nosotros fuéramos a morir en una silla eléctrica. Y que Jesús nos dijera, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su silla eléctrica y que me siga. Entonces uno se quedaría pensando, ¿cómo? ¿Qué es esto de negarme a mí mismo, tomar mi silla eléctrica y después seguir a Jesús? Esto no tiene sentido para mí. Esto es algo que no tengo palabras para explicarlo. Yo hubiera pensado eso, ¿no? Cuando Jesús lo dijo, yo hubiera sido una de esas personas. Me imagino que muchas gentes se quedaron sorprendidas ante aquel mensaje de Jesús. Es como si Jesús nos dijera, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que muera a sí mismo y que me siga. El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que muera todos los días. Porque aquí dice Jesús, que tome su cruz de cada día. O sea, muere cada día. Acepta tu muerte todos los días y que me siga. Porque en pocas palabras, eso es lo que significa la cruz. Eso es lo que significaba en aquel tiempo muerte. Todo aquel que moría en una cruz estaba condenado a muerte por sus delitos. Entonces yo diría, nos podríamos decir, ¿cómo es que Jesús nos está diciendo que muramos si Jesús es paz, Jesús es vida, Jesús es resurrección? Pero por eso después en el Evangelio Jesús nos dice, el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Entonces Jesús sí nos está diciendo, el que muera por mí se salvará. El que pierda su vida por mí la encontrará. El que muera conmigo todos los días va a resucitar, va a encontrar la vida eterna. El que muera a su pecado, el que muera a sus placeres, el que muera a su voluntad, el que muera el morir al yo mismo, a lo que yo quiero, a lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué dijo Jesús estas palabras? Porque Jesús nos conoce bien. Sabe que el ser humano somos egoístas. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Queremos hacer lo que yo quiero y no lo que el prójimo quiere. Queremos hacer lo que yo quiero y no lo que mis superiores me dicen, no lo que el sacerdote me dice, no lo que el papa me dice, no lo que los obispos dicen. ¿Cuántas personas dicen, ay no, es que la iglesia católica es muy estricta, tiene muchos reglamentos y muchas cosas que son muy difíciles de seguir?
Porque dicen que uno se casan y después se divorcian y ya no se pueden volver a casar ni a divorciar. Entonces por eso a veces se van a otras iglesias. Y así, mucha gente se queja de que la iglesia tiene muchos reglamentos, que es muy estricta. Pero es ahí donde debemos de morir a nosotros mismos. En el matrimonio, ¿cómo vamos a morir a nosotros mismos cuando yo no quiero lo que yo anhelo, sino el bien de la otra persona, el bien de mi esposa, el bien de mi esposo? Es ahí donde está el amor al prójimo, desear el bien del otro por su salvación. Eso es morir a nosotros mismos. Por eso dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que muera cada día y que me siga. Entonces, en pocas palabras, Jesús nos está diciendo, el que no muere a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, no me puede seguir. Porque no está dispuesto a negarse, no está dispuesto a entregarse por los demás, no está dispuesto a buscar la felicidad de los demás, no está dispuesto a buscar mi voluntad, es lo que nos dice el Señor. Entonces hoy Jesús nos invita en esta cuaresma y todos los días, nos invita a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestros placeres, a nuestra voluntad, a nuestras cosas que nos arrastran por este mundo, a morir a lo que yo quiero y a seguirlo. Entonces sí, cuando estemos dispuestos a morir, entonces sí, estaremos listos para ser sus discípulos. Estaremos listos para ser sus apóstoles de Cristo Jesús. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso te siga llenando de su amor, de su misericordia y de su poder. Y que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús y nuestra madre hermosa y preciosa, la Virgen María, nos siga guiando por el camino del bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que toda la gloria sea para ti. Te queremos pedir con este canto, Señor, que nos ayudes a morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús, a no solamente buscar en esta vida lo que yo quiero, sino buscar el bien del otro, buscar el bien del prójimo y buscar sobre todo tu voluntad. Hoy tú nos dices, Señor, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Ayúdame, Señor, a morir a mis deseos, a morir a mis placeres, a morir a mis pecados, a morir a todas las cosas vanas de este mundo, para así poder seguirte con todo mi corazón. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Necesito morir, morir a mis pecados. Necesito morir, morir a mis placeres. Necesito morir, morir a mi voluntad. Necesito morir a este mundo y su vanidad. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme,
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Tomaré mi cruz y mi calvario cada día. Pondré mis ojos sobre tus clavos y corona de espinas. Tomaré mi cruz, la abrazaré y no renegaré. Enséñame a sufrir, pues este mundo solo ofrece deleites. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Yo te seguiré, aunque las olas den en contra de mí. Yo te seguiré, aunque sea donde yo no quiero ir. Yo te seguiré, aunque pase noches sin dormir. Yo te seguiré, aunque haya tinieblas, sé que el sol va a salir. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Señor Jesús, hoy me entrego a tu voluntad. Hoy muero a mí mismo, hoy muero a lo que yo quiero hacer con mi vida. Y te pregunto hoy a ti, ¿qué quieres, Señor, que yo haga con mi vida? Hoy muero, Señor, a mis deseos, a mis anhelos, a mis sueños. Y vivo para ti. Hoy vivo, Señor, en ti. Porque ya no soy yo quien vivo, sino tú que vives en mí. Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ti? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos para mi vida? Muéstrame tu voluntad. Y así, después de morir a mí, podré seguirte, Señor. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que el Señor Jesús te siga llenando con su amor y su misericordia. Amén.